Somos muy felices hoy celebrando 50 años de esta tradición hermosa de sonsoneños por los niños de Sonsón. Yo soy Conchita Gómez, me infundió mi mamá el amor por esta tierra, mi mamá Tina Correa, la segunda reina del maíz, y me infundió ese amor por esta tierra. Estoy con unas amigas muy queridas que son hijas, ya mi amor. Estoy con unas amigas muy queridas que son hijas de la señora Tulia Arango, compañera de mi mamá, del costurero, y que se unieron este año a esta labor tan linda. Son hijas de Tulia Arango, hermosa persona, y estamos acá celebrando los 50 años de esta hermosa tradición. Yo quiero mostrarles, trajimos cobijas para cada niño, son 50 años, 50 niños, y quiero mostrarles las muñequitas que hice con tres de mis amigas para darles a las niñas pequeñas, las hicimos. Entonces quería pues darles los agradecimientos a todos, también los que colaboraron, y mostrarles que esto es un emprendimiento muy bonito. Muchas gracias. Soy Jaime Villegas Gutiérrez, sonsoneño de nacimiento, de corazón, y pues hombre, tengo un gran cariño por mi tierra, así en este momento estoy ausente porque llevo bastante tiempo, desde 1965 que nos trasladamos la familia hacia Medellín, pero sigo viniendo cada año y hace aproximadamente unos 20 años pertenezco a este programa de los aguinaldos para los niños pobres de Sonsón. Y para los viejitos de la parte urbana. Distribuimos eso siempre, primero en una vereda donde se reparten los aguinaldos. Antes se iba a la vereda, se hacía la repartición de aguinaldos, y luego veníamos a la zona urbana donde también repartíamos aguinaldos. Y por la tarde, ya al terminar todo en la parte urbana, estaban citados los viejitos para efectos de darles unos mercaditos o algunas cositas. Siempre las parroquias y las escuelas rurales y urbanas nos colaboraron en hacer la lista de los niños desde el inicio del año, estamos hablando del mes de enero y febrero, para tener una lista donde pudiéramos saber que niños necesitados con sus edades, obviamente sus sexos, para poder preparar los regalitos acordes a ellos, pues, entre 0 y 12 años. Y este año ya se cumplieron los 50 años. Lamentablemente, la directora del programa, Ruth Cadavid Isaza, otra sonsoneña de corazón, y que la hemos acompañado siempre, pues ya dijo, ya no soy capaz de seguir, ya no puedo continuar, voy a terminar ya, este es mi último cosa que hago con esta cosa tan tradicional. O sea que ya esperamos que alguien para el año entrante retome esto, porque sería lamentable que lo olvidaran. No sabemos quién, pero trataremos. Primero hacíamos un banquete o algo en el Club Medellín, y allá hacíamos un banquete, cobrábamos la entrada y obviamente la comida que se daba pues tenía un sobreprecio para destinarlo a estas obras sociales. Fuera de eso pues se recogía plata entre sonsoneños semanalmente. También muchos iban a la casa de Ruth Cadavid y llevaban sus donaciones, a veces en especie o en dinero, de tal manera que se podía juntar una buena cantidad. Llegamos a repartir aquí hasta 3.500 aguinaldos para niños pobres, sin contar la parte concerniente a los adultos ya de la tercera o cuarta o quinta edad, ¿cierto? Ya últimamente ha decaído mucho más después de la pandemia por efectos de la dificultad para encontrarnos y todo, y de congregar la gente, pero yo creo que eso se puede volver a efectuar pues
si hay una persona respetable a la cual podamos acudir. Esta iniciativa nació a raíz de que Conchita Gómez fue la reina del maíz de ese año y ella, como siempre, quiso, como todas las reinas, hacer algo por los niños. Y efectivamente, ese año se hizo algo por los niños, ese diciembre. Entonces, la colonia siguió con esa costumbre hasta el 89, donde ya tomamos un grupo de Medellín de personas que estábamos jóvenes cuando eso, la decisión de que eso saliera de la Junta de la Colonia y pasara a un grupo que llamamos de los Aguinaldos. Entonces empezamos esta labor, eso fue en el 73, este año estamos cumpliendo los 50 años. Quisimos hacer una cosa muy especial, les estamos dando unos regalos muy lindos para que los niños y los papás no se olviden de estos 50 años. Estamos muy, muy contentos porque la logística fue maravillosa. Hoy estamos entregándole a los niños de la Argentina y de Guamal y mañana vamos a entregarle a 268 niños del pueblo. En total son un poquito más de 300 regalos que estamos entregando, pero a cada familia se le va a dar una cobija, a todos los niños del campo, que fueron en total 50, se les regaló cobija, se les regaló a los niños menores de 6 años, de 2 a 6 años, y a las niñas se les regaló caballito, se les regalaron dulces a la mano, se le dio regalo al papá y a la mamá. Nos sentimos muy contentos porque pensamos que la labor con el campo estuvo muy linda. Qué bueno que así nos resulte. Enseguida vamos a entregarle a 10 familias de ancianos unos mercados, que aquí están los mercados, y una cobija a cada hogar. En el grupo de los Aguinaldos en este momento ya está muy mermado, pero vinimos más o menos 50 personas de Medellín a entregar los regalos. Le agradecemos mucho a Sunsón. Tenemos que agradecerle muy especialmente al señor cura párroco. Esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos una santa misa por los benefactores y los grupos y los integrantes del grupo, vivos y muertos, porque ya tenemos muchas personas del grupo, inclusive, que han fallecido y muchos enfermos. De manera que estamos, a las 5 tenemos una misa que todos vamos a asistir. Nos gustaría mucho que la gente estuviera en la misa, porque le vamos a dar gracias a mi Dios por tantos beneficios durante 50 años. Para mí, lo máximo, porque es una oportunidad que para mí me da mi Dios de poder brindar de lo mío, de mi trabajo, de mi esfuerzo, algo por bien de gente que no lo tiene, porque yo me siento un privilegiado de Dios, que yo todo lo tengo. Bueno, yo me llamo Sarayi Calle Naranjo y soy de Guamal, y me gustó mucho el regalo, y muchas gracias. Soy José Hilberto Tabla Cerda y me pareció muy bueno el regalo. Esto, con esa cobija y esta bolsita. Muchas gracias.